Mi pie derecho, que en ese momento no tenía esperanzas de no tener ningún tipo de movimiento por la fuerte lesión que tuve, ha empezado a despertarse. Entristecidos, así han quedado los televidentes que no se pierden cada desafío que se transmite por el canal Caracol. Hace pocos días se estrenó la nueva temporada de uno de los realities que más audiencia mantiene frente a la pantalla chica. Sin embargo, al comienzo muchos quedaron con un sinsabor luego del comunicado que dio Daniela Álvarez, quien al igual que Andrea Serna se ganó el cariño de los colombianos. La modelo y presentadora frente a las cámaras dijo que no estará más en el programa para enfocarse en su recuperación, pues su pie derecho, que había sufrido una lesión que impedía movilizarse, empezó a despertar. Ha empezado a despertarse y pues otra vez me lleno de ese mismo coraje para darle prioridad a mi salud y a darle con toda a la recuperación total de mi pie derecho. Aunque la modelo se vio con mucha nostalgia y se desahogó ante las cámaras, no solo se conformó con eso, pues también compartió un post en su cuenta de Instagram donde tiene más de 4 millones de seguidores para referirse una vez más al adiós que le dio al reality. En su largo mensaje, la barranquillera recordó que tras los fuertes momentos que le tocó atravesar con la amputación de su pierna, uno de sus más grandes retos fue darle frente nuevamente al programa del que hoy se despide. El año pasado, después de cumplir 8 meses de mi amputación, me armé de coraje para continuar mi trabajo como anfitriona del desafío. Y en ese momento, apenas adaptándome a mi nueva vida con la prótesis, realmente fue un desafío. Tras revelar parte de su regreso al reality show, la mujer que se convirtió en un ejemplo de superación personal para muchos, explicó que su salida del programa se debe a que quiere enfocarse en su recuperación. La vida me sigue enseñando que con voluntad todo se logra. Mi pie derecho, que no tenía esperanzas de moverse por una fuerte lesión, ha empezado a despertar. Por esta razón, hoy me he visto una vez más de coraje para darle prioridad a mi salud y a la total recuperación de mi pie, que no da espera. Entre tanta tristeza, finalmente Daniela Álvarez agradeció al canal Caracol por darle la oportunidad de ser presentadora y prometió que regresará al desafío. Hoy doy un paso al lado y con nostalgia me despido de todos los televidentes de este maravilloso programa, de los participantes a quienes les auguro desde ya éxitos, de Andrea Serna por su solidaridad, compañerismo y su bonita amistad, y por supuesto de mi familia Desafío Caracol. Les agradeceré siempre por darme la posibilidad de cumplir con mi sueño de ser presente bajo cualquier circunstancia. Con un gigante abrazo lleno de infinito cariño, me despido con la seguridad de volvernos a ver muy pronto. La publicación de la modelo obtuvo cantidad de reacciones en cuestión de segundos y, por supuesto, muchos comentarios donde la llenaron de halagos. Eres un ejemplo a seguir y la inspiración para muchos. Eres la mejor y un ejemplo de superación. Te extrañaremos en el desafío. Extiende tus alas y continúa creciendo. Guerrera, la mejor representante de la mujer colombiana. Dios te bendiga siempre. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienes del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.